Bélgica. Agencia Central de Inteligencia, Langley, Virginia. Operaciones mundiales e inteligencia. Bélgica. Son las 7:15. La demanda colectiva contra la compañía del Serenity, el barco que se hundió en la costa de... Las familias que buscan indemnización por la pérdida de sus seres queridos se encontraron con una barrera. Una de... Reporte de calificaciones. ¿Por qué revisas mis cosas? Cuando era niño, sé que fue hace 100 años y nunca vas a tener mi edad. Pero nosotros sí. Llevábamos las calificaciones para que nuestros padres las vieran. Mamá nunca revisaba mis cosas. Pero no soy mamá. No me digas. Oye. No encuentro mis filtros. Si tú fueras un filtro, ¿dónde estarías? No tengo idea, papá. Si yo fuera un filtro, estaría en el gabinete de la segunda repisa. No dejaré que repruebes el semestre, señorita. ¿Esto tiene leche? Papá, las enzimas de la leche causan alergias.
Mamá usaba soya. ¿Beberías una semilla genéticamente modificada? Claro. ¿Siempre sacas malas calificaciones? No. Si vamos a hacer que esto funcione, los dos tenemos que intentarlo. Es Sadie, tengo que irme. Esta noche es mi ceremonia de premios, no lo olvides. Bueno, no llegues tarde, ¿sí? Y después hablamos de tus calificaciones. ¿Qué? ¿No me das un beso de despedida? Sí, claro. Ah, gracias, señor Logan. Pensé que Halgate tenía los artefactos de seguridad que estamos probando. ¿Mm? Tienes que ver esto. ¿Ves el número? Uh-huh. Ahora mira. Revisé la patente del lector de iris para ver si el esquema original revela alguna debilidad. ¿Sabes qué encontré? Alguien cometió un error. No tenemos la patente. No, eso es imposible. Debemos tener esos artefactos. Revisa las otras patentes, ¿sí? Vamos, Mei-Ling. Nos pidieron revisar fallas en los artefactos de seguridad, así que si no tienen el código y quieren entrar a la fuerza, nuestras cerraduras inteligentes se convierten en un sellador de polímero que asegura la cerradura. ¿Sí? No podríamos violar los códigos. Los algoritmos eran de los más seguros que encontramos. Pero notamos que si primero inyectas el mecanismo con una simple mezcla de cloro ordinario y un compuesto de azufre... Oh, lo siento, Derek. Oh, no, por favor, continúa. Pues... se hace inútil, así que tenemos que encontrar una solución que no se vea comprometida por cloro ordinario y común. Siguiente. Señor Cole. Gracias. Por favor. El último sistema, el lector biométrico Halgate modelo HUNOP, ofrece seguridad de nivel 3 a instalaciones militares estadounidenses en Europa. Probamos varios ataques para quebrarlo y... este fue difícil, pero uno tuvo éxito. Tenemos un montaje... de 50 iris específicos en un patrón específico de órbita. Y ya entraste. Solo con fuerza bruta. Excelente, Ben. Como siempre, reparemos estas fallas rápidamente y envíame ese video junto con tu reporte. Me aseguraré de que el equipo también se entere de esto. Gracias. Excelente demostración. Derek, ¿tienes un segundo? Sí, claro, Ben. Oye, creo que debes saber algo. Alguien olvidó archivar las patentes de los productos. ¿Patentes? ¿Cómo lo sabes? Pues conseguimos los planos originales para ver si podíamos localizar debilidades. Y personal en todo el mundo confía en que nuestro equipo es seguro. Y esa seguridad se ve comprometida con alguien más. Sé lo que significa, Ben. ¿Qué tan grave es? Pues hay gente investigándolo. De acuerdo. Pues continúen. Manténme informado. Y que quede entre nosotros. Espero tu presentación completa del reporte más tarde. Derek, mi hija, por favor, sí. Por favor. ¿A qué hora llega el siguiente lote? ¿8 a.m.? No, está bien, aquí estaré. Claro. Hola, Floyd. ¿Está bien si cierran? No, sí. Walter lo va a hacer. Ah, bien. Son las 8. Señor Logan, debería irse a casa. Ay, no es cierto. Hola, señor Logan. ¿Gana Anderlecht? No, están perdiendo otra vez. Courier lo va a recoger en una hora. De acuerdo. Bueno, adiós.
el primer premio. Un cheque por 250 euros para el mejor ensayo de fotografía. Amy Logan por Patria. ¡Vaya! Logan. Hola, Sadie. Amy ganó. ¿Ganó? Sí, ganó el primer lugar. ¿Dónde está? ¿Arriba? Está con unos amigos. No, espera. No, 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 no. Tengo que irme. Bueno. Adiós. Nos vemos. Ponte el cinturón. ¿Quién era él? Nabil me está ayudando. ¿Y con qué te ayuda? Sin voces. Es mi próximo ensayo fotográfico. La gente viene a hacer su vida aquí porque nosotros arruinamos su país de origen. No te enganches con problemas de otros. Vaya, ¿qué mundo sería este si todos pensaran como tú? Y no deberías ir a ese lugar. Y tú deberías llegar a la hora que dices. ¿Tienes algo de comer? ¿Sabes qué? Mayling te mandó galletas. Papá, no como cosas dulces. Es lo único que tengo. Hoy llegó la cuenta del teléfono. ¿300 euros de llamadas a tu abuelo? ¿Esto tiene maní? No me siento bien, papá. ¿Estás bien? No. ¿No? No. Tranquila, hija. Me entrega en la oficina. Ya puede verla. La doctora dice que vivirás. Te dije que soy alérgica al maní. Lo siento. Debí preguntar. Amy, tengo que ir a la oficina a recoger un encargo. No me tardo. Te dije que encontré un lugar donde podemos ver béisbol. En Ghent, comunidad de inmigrantes. Pensé que podríamos ir a divertirnos. Odio el béisbol. Cuando conocí a tu mamá, siempre íbamos a los partidos. ¿Sí? Si era tan bueno, ¿por qué te fuiste? Walter. Bonjour. ¿Estamos en el piso correcto? Ven acá. ¿Quién llamas? Al número de nuestra oficina aquí.
Lo sentimos. Su llamada no puede ser completada. Grupo Highgate, ¿puedo ayudarle? Extensión 4825, por favor. Un momento, por favor. Esa extensión es inválida. ¿Perdón? Esa extensión no está en servicio. No, señorita, debe estar equivocada. He llamado antes. Lo siento, señor. No puedo hacer nada. ¿A quién intenta localizar? Derek Kohler. Lo siento, señor. No hay nadie aquí con ese nombre. Gracias. Adiós. ¿Qué pasa? Algún tipo de malentendido. Ven. Papá, tu compañía no puede irse así nada más. Si fueras una compañía, ¿dónde te esconderías? No empieces. Vamos a Bruselas. ¿Qué? Llegaremos en una hora. Aclararemos esto antes del almuerzo. Papá, tengo que ir a la escuela. Te di el día libre. Bruselas, Bélgica. Grupo Highgate, una empresa mundial que le brinda los últimos avances tecnológicos en materia de envíos, construcción e ingeniería. Somos una empresa... Buenos días. Buen día. Vengo a ver a Derek Kohler. Un momento, por favor. Gracias. No se permiten fotografías, señorita. Perdón. En conjunto para acercarlo al rico mundo de la tecnología más... La base de datos no muestra ningún Derek Kohler, señor. Es imposible. Por favor. Hay otro nombre que quiere que busque. Sí, por favor, intente de nuevo. Es K-O-L-H-E-R. Permítame. Es muy importante, por favor. Señor. Sé que está en la base de datos. Disculpe. Intente otra vez, por favor. ¡Seguridad! No sé cómo decirle esto a señor Logan, pero usted nunca ha trabajado para una sucursal de esta compañía. No hacemos estos sistemas de seguridad y nunca hemos contratado a un Derek Kohler. Escúcheme. Una compañía con base en Nueva York, Placement Solutions, se me acercó hace 3 meses y me dijo que querían abrir una nueva división del grupo Highgate en Europa como parte de su negocio de seguridad privada. Señor Logan, está en las oficinas europeas del grupo Highgate. Nos encargamos de nuestro reclutamiento directamente. Necesito su batería. La mía se acabó. Le voy a enseñar mi correo. Gracias. Mis correos de trabajo. 8 semanas. ¿Correo de trabajo? Así es. Su celular está vacío. Explícale la situación. Sí. Hicimos una investigación a fondo sobre usted, señor Logan. Parece que ha estado viviendo en Antwerp desde hace 8 semanas, como usted lo dijo. Pero su última dirección registrada fue Nueva York, hace 14 años. Antes de eso, Washington D.C. en 1989. Desde entonces, no existen registros de ningún tipo sobre usted. Ha estado trabajando para una sucursal de Highgate que no existe, probando productos que no producimos, reportándose con un oficial que jamás hemos contratado. He recibido cheques de su parte. He recibido una pensión, seguro médico, seguro de auto. Señor Logan, si estuviera en mi lugar, escuchando su historia, ¿qué haría? Debe haber algún error. Mis pagos deberían estar en esta lista. Temo que es todo lo que tenemos. Es todo lo que hay. No hay ninguna actividad en su cuenta desde que la abrió, señor. Ah.
¿Me puede dar el número, por favor? Un identificador. Señor Logan. Floyd. Me alegra mucho verlo. ¿Qué haces aquí? La compañía. Todo desapareció. ¿Qué está pasando? No lo sé. Mis correos, estados de cuenta, mis registros, todo desapareció. Yo... No diga nada. Sin movimientos repentinos. Oye, ¿puedes cobrar mi... cheque? ¿Por qué haces esto, Floyd? Tome la autopista. ¿Dónde vamos? ¡Manos en el volante! Haré todo lo que digas. ¿Qué pasó con la compañía? Cuéntame, Floyd. Cuéntame, ¿por qué haces esto? ¡La vista! ¡En el camino! ¡No lo golpees! ¡Tú cállate! Tranquila, mi amor. Solo cálmate. Amy, siempre te digo que te pongas el cinturón. Tome la tercera salida. ¿Qué vas a hacer? ¿Para quién trabajas? Debiste tomar mi consejo, Ben. Te dije que te fueras a casa. Ahora me obligaron a buscarte, a buscarlos. Toma esa salida. ¡Toma esta salida ahora! ¡Tómala! Tranquila, Amy. ¡Despacio! 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 ¡Papá, cuidado! ¡Papá! 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 ¡Cuidado!
¡Papá, no podemos estar aquí! ¡Es la casa de alguien! No estaremos aquí mucho. Cierra las cortinas. Mataste a ese hombre. Fue en defensa propia, Amy. No, papá, esto está muy mal. Amy. Esto está muy mal, papá. Necesito que me ayudes, ¿sí? ¿Por arriba? Sí. Sobre el pulgar. Todavía podemos ir con la policía. Pueden ayudarnos. Debimos estar en casa anoche. Querían que fuéramos a casa. ¿Qué es eso? Parece la llave de un casillero. Hace... Enter Central. Trabajabas para el Departamento de Estado. ¿Por qué no llamas a alguien? ¿Y qué le digo? ¿Alguien borró mis correos? ¿Registros bancarios? ¿Mi vida? Amy. ¿Por qué intentaría matarnos a alguien que trabaja contigo? Amy, escúchame. No sé qué está sucediendo. Ven aquí. El lugar más seguro para ti en este momento es junto a mí, escuchando lo que te digo. ¿Harías eso por mí? ¿Puedes confiar en mí? De lo que fue un serio accidente automovilístico en la autopista. Hasta el momento se desconoce quiénes son los responsables del percance. Hay una persona muerta. La policía llegó al lugar de los hechos y asegura haber visto a dos personas huir de la escena. Hacia atrás. ¿Ves esas cámaras de ahí? Mantén la cabeza abajo. No pueden identificarte si no tienen un perfil completo. Voy a los casilleros. Espérame aquí. Las esquinas son seguras. Oye. No voy a dejar que te pase nada. Thank you.
Hola, ¿cómo estás? Oye, ya sé a dónde vamos a ir. Si tomamos el tren, podemos llegar más rápido a la ciudad. Va a ser muy divertido, ¿no? ¿De dónde sacaste eso? Del casillero de Freud. Meiling. ¿Quiénes son? Los que trabajan conmigo. Es mi foto. Es una foto del abuelo y yo en New Haven. ¿Cómo consiguió todo esto? ¿Cómo puede tener una foto de mí de hace 4 meses? ¿Cómo puedes estar tan calmado? Es la única manera en la que vamos a averiguar qué sucede. Solo déjame solucionarlo, ¿sí? Hassan. John. Esta es la dirección de Meiling. Todos viven en un radio de 8 kilómetros. ¿Cuál es el hospital más cercano? ¿Dónde estamos? Justo aquí. St. Cornelius, justo ahí. St. Cornelius, bien hecho. Meiling Home, número 452. ¿Quién dijo que era? No le dije. Espera aquí. Papá, no. Es una morgue, Amy. También había una foto mía en ese archivo. ¿Vienen o qué? No los pueden ver aquí. Acceso restringido. Fue como una venta de rebaja ayer. Llegaron muchos cuerpos cada 2 horas. La encontraron flotando en el shed. El nivel de alcohol en su sangre era 5 veces más del límite. Sin familiares cercanos, todos viven en Francia. Francia. Era residente indocumentada. Inmigrante ilegal. Tienen 10 minutos. No puede ser. Heridas caseras. Electrocución, ahogamiento, infarto en el metro. ¿Quiénes son estas personas? Compañeros de trabajo. Inmigrantes ilegales. Si hubiéramos llegado a casa, también estaríamos muertos. Walter no está aquí. Hola, ¿puedo ayudarle? ¿Ha visto a estas personas? Sí. ¿Estás bien? Estoy bien. Vámonos, Amy. ¿Estás bien? Dame tu bolso. Amy, ven, habla conmigo. Suéltame. Puedes matar a un hombre con las manos, caminar por una estación de tren sin que la policía lo note. Puedes hablar hasta ruso. Croata. Puedes ver muchas fotografías y saber dónde encontrar los cuerpos. ¿Qué padre puede hacer esas cosas? Déjame explicarte. No explica esto. Has estado trabajando para una compañía en la que solo trabajaban inmigrantes que están muertos. Amy. ¿Por qué vine? Amy. ¿Por qué tuve que dejar al abuelo? Me dijiste, Amy, que ven acá, quieres, Amy. Y ni siquiera sé quién eres.
¡Quítense! ¡Abajo! ¿Está bien? Está ocupado. Vas a estar bien. Esto va a arder un poco, sí. ¿Quieres saber cómo encontrar los cuerpos? ¿No? El casillero de Floyd. Mira una caja fuerte.
Ese archivo era una lista de blancos. Floyd era un asesino profesional, siguiendo algún protocolo de entrenamiento del gobierno. En asuntos políticos del extranjero para el Departamento de Estado. Tu madre. Panafricano, Ana. Grandioso, justo lo que necesitaba. Es para el informe diario. Floyd Remy, antiguo operario local asesinado a un lado de la carretera a las afueras de Bruselas. Walter Smith, otro antiguo empleado, asesinado en un hospital en Antwerp hace un par de horas. Ben Logan, uno de tus operarios. ¿Ana? Creemos que él pudo matar a los dos. Ben fue relevado de su puesto hace 6 meses. ¿Relevado? ¿Por qué? Adquirió conciencia. Dejó de seguir órdenes. El comité de vigilancia decidió poner el ejemplo con él. Puse su reporte en su escritorio cuando sucedió. ¿Por qué no regresó a casa? Él quería irse a casa, pero el comité lo castigó asegurándose de que nunca pudiera hacerlo. No puede regresar a los Estados Unidos. ¿Ha tratado de contactarte? No he hablado con Ben desde que lo despedimos. ¿Qué sucede? Esta es nuestra bóveda de seguridad en Bruselas. La usábamos como depósito de documentación delicada. Fue asaltada hace 2 noches por alguien que pudo romper nuestros sistemas de seguridad más avanzados. Esa lata contenía documentos ultrasecretos que recolectábamos en nombre del Departamento de Justicia con el Servicio Secreto Belga. ¿Para qué recolectaban evidencia? Tiene relación con una demanda colectiva por negligencia en Bélgica contra el grupo Hallgate. Uno de sus buques mercantes se hundió hace 6 meses. ¿Las familias de la tripulación quieren una compensación? Hallgate está dispuesto a acordar algo, pero una familia se está resistiendo y organizando su caso. Los investigadores de los abogados de la familia descubrieron algo más grande que una demanda colectiva, algo en la lista de embarque. ¿Incriminando a Hallgate? Por órdenes de la Casa Blanca, esta es una investigación clasificada de alto nivel. ¿Qué encontraron? Evidencia contundente. Que el grupo Hallgate enviaba armas ilegales para desestabilizar países para su propia ganancia. Naturalmente, la Casa Blanca cree que es nuestro trabajo desestabilizar países. Alguien se robó su evidencia. Alguien llegó hasta la CIA. Hallgate es un criminal. Sin esa evidencia, la investigación en contra del grupo Hallgate va a colapsar. Hay muchas cosas en juego. Lo único que tenemos para continuar es que Logan, un experto en alta seguridad, estaba en Bélgica en el momento del robo. ¿Puedes encontrarlo? No es un secreto que lo conocías íntimamente. Yo me encargo. Derek. Dijiste que esto no iba a pasar. ¿Qué no iba a pasar? Dijiste que nadie iba a morir. Todo estuvo mal. ¿Y eso qué significa? Que todos están muertos. Todos en la compañía, todos los empleados. Y también van a matarme. Dijiste que todo terminaría bien. Esto no está nada bien. Se supone que no podían hacer nada sin mi aprobación. Pues te sacaron de la jugada. ¿Quién dio la orden? Bremer. ¿Dónde
¿Dónde está Logan? Derek, háblame. Derek. ¿Aseguraste el cargamento? Sí, lo tengo. Pero ahora esto va a ser bajo mis términos. Dile al consulado en Bruselas que voy a ir a organizar un equipo local. Ahora. Tu mamá y yo queríamos protegerte. Sí, de la verdad. El abuelo sabía. Sí, siempre supo. ¿Exactamente qué hacías para la CIA? Yo metía y sacaba gente de situaciones difíciles. Lamento que te mintiéramos. Tu madre tomó esta foto. Sí, me lo dijo. Veía cosas que yo no podía. ¿Por qué renunciaste? Para ser un padre. No estoy haciendo un buen trabajo en eso, ¿verdad? No lo sé. ¿En serio? No podemos regresar a casa, ¿cierto? No. Si regresamos, nos hallarán de nuevo. Ya lo hicieron dos veces. ¿Quiénes son esas personas? No estoy seguro, pero creo que me usaron. Todo lo que sé es que esos productos eran reales. Y si Hellgate no los creaba, alguien más lo hacía. Alguien quería comprometerlos. Mira esto. Es un número de patente. Está grabado en algunos productos. Tenemos que averiguar de qué se trata. Además, está el lugar donde trabajaba. Las direcciones tienen dueños, pistas. Hay que descifrar dónde nos quedaremos hoy. Haré una llamada. Bill dijo que nos ayudaría. Sí. Ven. Aún no sé nada. Nadie me ha... Karim, él es mi papá. Papá, él es el hermano de Nabil, Karim. Hola, Karim. Es un placer. Nabil dijo que nos ayudarías. Dije que lo iba a pensar. Necesitamos un sitio en Bruselas. No ayudo a criminales. Qué bueno, porque no lo somos. Pero son fugitivos. Víctimas de la circunstancia. 2,000 euros. En efectivo. La mitad ahora por dos noches. Dame el dinero. Nabil dijo que tu hermana guarda todo el dinero y que estás hasta el cuello de deudas. Nabil tiene una boca grande. Te sugiero que también te cambies. Vamos, deprisa. Dime una cosa, mi hija es solo tu amiga. ¿O hay algo que deba saber? No, solo es. Oye, no escuché. ¿Qué dijiste? Pregúntale. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, qué bueno que llegaste. Abdul se encargará de que tengan dónde quedarse. Hola, ¿qué tal? Y es probable que ustedes necesiten esto más que yo. No todos somos mercenarios. ¿Quiénes son? No son los únicos que huyen. Buena suerte.
Bruselas, Bélgica. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué sucede? Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Son estadounidenses. ¿Ah, sí? Necesitan un lugar donde quedarse solo dos noches. ¿Está bien? Sí, todo está bien. Son dos días. Bueno, pase, adelante, pase. Por aquí. No entiendo bien de qué se trata. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué no hablas? Quiero saberlo. No sé. ¿Quieres preguntar? ¿Qué hiciste? Ya te dije que todo está bien. Deja de molestarme. Ya cállate. Metiste? Ya estoy harto. No te metas. Haz lo que quieras. Está bien. Se pueden quedar dos días en la habitación de los niños. ¿Sí? Gracias. Cuando se enfermó, solo hablaba de ti. Todavía te amaba. Lamento despertarlos a esta hora. Bóveda de seguridad de la CIA, Bruselas, Bélgica. Los expedientes están completos. ¿En serio? Sí, lo están. Sí, perfecto. Hay que llevarlos. El problema son las fotografías, no puedo. Esto encontramos en su departamento. Diga. ¿Qué encontraste? Era un emigrante viviendo en Antwerp con su hija. Los registros muestran que se mudó aquí hace dos meses con una visa de trabajo. Descuida. Lo encontraré. En realidad, no hay necesidad de presionar para una excavación del barco. La autocombustión es un riesgo cuando se transportan materiales de construcción. Estoy seguro de que encontraremos una forma de compensarlos por este evento. Esto no es por el dinero, señor Brammer. Quiero que el señor Heilgate esté aquí personalmente y me vea a los ojos. Y quiero que se disculpe por la muerte de mi hijo. ¿Dónde estás? ¿Dónde crees? Me dijiste que la CIA tenía algo que querías. Me las arreglé para conseguirlo. ¿Por qué asesinaste a esas personas? Vamos a vernos en una hora. Desmantelaste una operación encubierta que dirigía para ti. Usaste a mis agentes para matar. Hiciste que Logan sea objeto de una cacería. ¿Qué demonios te sucedió? Estaba a punto de averiguar que la compañía era una farsa. Fue una decisión ejecutiva. Logan estaba investigando las patentes. Empezó a cuestionar a quién le pertenecían los sistemas de seguridad. ¿Cómo fue que se te ocurrió involucrarlo? Porque quería hacerlo rápido. Y es el mejor que hay. Dime que al menos tienes la evidencia. ¿Sabes qué había en el contenedor? ¿Lo tienes? Nos estamos encargando. Kohler tiene el contenedor, pero no lo encontramos. No contesta su teléfono. Él desapareció.
¿No tienes a Kohler? ¿No tienes la evidencia? Si Logan descubre que lo involucramos en... Solo es un ingeniero. De operaciones encubiertas de la CIA, idiota. No tenemos ingenieros. Nuestro empleador no estaba seguro de que tus sentimientos por Logan nublarían tu juicio al tomar las decisiones difíciles. Si Hallgate se hunde, yo me hundo. Sin importar de cuánta seguridad te rodees, si Logan se entera, te va a atrapar. Puedo solucionar esto. Encuentra a Kohler. Trae la evidencia. Te daremos su última locación conocida. ¿Qué pasará con Ben? Lo tenemos cubierto. Trajimos a un experto. ¡Nenita! ¿Qué sucede? ¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? Dame el número. Bien, Alto, alto. Dame el número de patente. De acuerdo. XDN 367. Milling tenía razón. Hallgate no es dueño de la patente. Le pertenece a Total Security en Nueva York. Anota esto. 785506. Agencia Central de Inteligencia, ¿en qué puedo ayudarle? La dirección de sistemas de seguridad Hallgate fue arrendada hace 6 meses por una compañía llamada Inversiones Marcus Wolf. Esa compañía también tiene otra dirección local registrada por el mismo agente inmobiliario, aquí en Bruselas. ¿El de la inmobiliaria te lo sí, dijo? Sí, lo sé, se mueren por rentarlo. Pero tenemos que apresurarnos porque es sábado y el agente estará ocupado. Yo nos reservé una cita en 30 minutos. ¿Quién te crees, Sherlock Holmes? Voy por mi bolso. Por el momento no hay más noticias al respecto. Las autoridades... En cuanto a la gente, aún estamos en espera de un comunicado de prensa acerca de los acuerdos de las negociaciones. La tragedia continúa, pues no hay resoluciones que sean satisfactorias para las familias de las víctimas. ¿Qué pasó con el inquilino anterior? ¿Lo conoció? El señor Wolf es director de una compañía de inversión. ¿Podría darnos un minuto? Claro. Estaré en el auto. Gracias. ¿La ves? Sí. Marcus Wolf. Un espía de Alemania del Este en la Guerra Fría. Alguien quiso hacer una broma. ¿Entonces ni siquiera está vivo? No, murió hace 5 años. Parece que trabajé para una compañía de papel. ¿A qué te refieres? Una empresa fantasma, creada para hacer una cosa, pero en realidad hace algo completamente diferente. ¿Pero por qué la CIA archivaría patentes para una empresa fantasma? Deja las preguntas por unos segundos.
Hola, buenas tardes. Hola, sí, mi teléfono se desconectó. ¿Podrían reconectarme con el último número que marqué? ¿El número? Sí, no recuerdo bien el número. 4319-6100. 6100. Que tenga buen día. Muchas gracias. Hotel Metropol, buen día. Quiero dejar un mensaje para un huésped, por favor. Claro. Para Derek Kohler. Un momento, por favor. Enseguida lo... No tenemos un huésped llamado Kohler. Ah, sí, perdón, me equivoqué. Quise decir Marcus Wolf. Un momento, por favor. Lo transfiero. Gracias, señorita. Lo tengo. Conseguí los registros de llamadas de Marcus Wolf. La oficina cerró desde ayer, pero alguien hizo una llamada desde ahí hace una hora. No tenemos un huésped llamado Kohler. Ah, sí, perdón, me equivoqué. Quise decir Marcus Wolf. Un momento, por favor. Lo transfiero. Gracias, señorita. Ven. Tenemos que apresurarnos. Hola, ¿cómo está? Disculpe la molestia. Estoy buscando a una persona que tal vez... Marcus Wolf, suite 619. Pon atención. Revisa los espejos. Recuerda. Las esquinas son seguras. No te pases de lista. Eres mis ojos y mis oídos. Buenas tardes, señor. Gracias. Es un grave error. No había equipo de desarrollo de productos así, Derek. No existían los sistemas de seguridad Hallgate. Querías que accediéramos a la CIA. Vengan. Simple. ¿Quién es ella? Les dijo que te contrataran. ¡Ah!
Dijo que nunca recuperaríamos los documentos sin ti. ¿Recuperar cuáles documentos? ¿Qué está pasando? Es la alarma contra incendios. No se preocupe, señora. ¿Cuáles documentos? ¿Papá? En la lata, en el sofá. Espera afuera. ¡Espera afuera! ¡Hazlo! También tengo familia. Esto iba a ser mi pensión. Si muero, ellos cuidarán a mi familia. ¿Quién cuidará a tu familia? La agencia. ¿Eres de la CIA? ¡Dispárame! ¿Eres de la CIA? ¿Papá? ¡Dispárame! En la habitación. Necesitamos refuerzos. ¡Ven! ¡Vuelve! ¡Ven! ¡Por acá! ¡Ven, sube! ¡Alto al fuego! Dije que alto al fuego. Es uno de los nuestros, por todos los cielos. Podemos resolver lo que sea que esté pasando. Puedo protegerlos. A los dos. Aléjense. ¡Paténlas! Dime en qué me metiste, Ana. Estás entendiendo mal. Tienes que confiar en mí. ¡Papá, súbete! ¡Aléjense! Te van a encontrar. Te van a matar, la van a matar a ella. Puedo ayudarles a regresar a casa. ¡Papá, sube al auto! ¡No, escúchame, por favor! ¿Por qué? Hace 6 meses te la pasabas viendo cómo me acababa el comité. ¿Viendo? Eras parte de un escuadrón de la muerte. Cuestionaste tus órdenes. Yo fui quien evitó que te asesinaran. ¡Papá, sube al auto! Dame la bolsa, Ben. Eres buena, Ana. Eres muy buena. ¡Ben! ¡Acelera! ¿Quién es ella? ¿Quién te enseñó a manejar? ¿Quién es ella? Alguien con quien trabajaba. La CIA. ¿Qué haces? No me mientas, no soy idiota, te vi. Ven, Amy. ¿Escuadrón de la muerte? ¿Qué es un escuadrón de la muerte? ¡Dije lento, Amy! ¡Amy, frena! ¡Muévete! ¡Muévete!
Maté personas. Eso hace un escuadrón de la muerte, matar personas. Al trabajo sucio. Lo que tiene que hacerse. Lo que nadie quiere hacer. Yo hice esas cosas. Nunca quise que mi hija se enterara. No regresaste por mí. Claro que sí. Regresaste por mí porque no tenías a dónde más ir. Yo tenía amigos. Tenía una vida, papá. Me trajiste hasta este lugar. Mentiste para que viniera. Me mentiste con todo. ¿Por qué no pudiste solo dejarme en paz? Amy. Amy. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué necesitas? Dijeron que se quedarían 2 días. Puedo ayudarte si quieres. Anda, dime. ¿Qué necesitas? Necesito hacer una llamada. ¿Qué? Un teléfono. ¿Un teléfono? Sí. Te prestaré un teléfono, tranquila. Sí. Diga. Abuelo. Hey, mi santo cielo, ¿estás bien? He intentado llamarte. ¿Dónde estás? ¿Necesitas algo? Abuelo, quiero ir a casa. Suenas muy mal. ¿Oye? Todo está bien. Amy. Hola. ¿Sucede? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? ¿Quién demonios eres? ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? ¿Pasa? Amy. Amy. ¿Qué haces aquí? ¿Qué te sucede? ¡Lárgate de aquí, intruso! No te conocemos. ¿Qué haces aquí? ¡Oye, tú! ¡Te estoy hablando! ¡Asesinaron a mi hermano enfrente de mi sobrina de 5 años! ¡Te estaban buscando a ti! ¡Quiero los nombres! ¡Quiero saber quiénes son! ¡Los quiero muertos! Yo también. Se llevaron a Amy. Sube al auto. Déjame pasar. Él viene conmigo. Pasa.
6135 Solid State. 6020 Paul March. ¿Qué es Paul March? Paul March. Es un rastreador. Oye, ¿tienes un vaso? En la cocina. Son partes de un sistema de contraaviones no tripulados. Este barco llevaba armas hechas en Estados Unidos. A Mozambique. Toma. Las condiciones necesarias para asegurar el negocio. Litio. ¿Qué es el litio? La tecnología del futuro. Poder nuclear. Telecomunicaciones móviles, autos eléctricos. Esa clase de cosas. El grupo Hellgate. Ana. ¿Qué hay de Amy? Pensé que intentábamos encontrarla. James Hellgate III. La encontramos. Diga. ¿Sabes qué tengo? Te escucho. Gare du Nord, plataforma 4. En una hora. Vendido tus servicios al grupo Hellgate. ¿Hace cuánto que Hellgate se mete en la CIA? ¿Hace cuánto estás en la cama con ellos? ¿Desde Somalia? No. Nunca olvidaré el día que llegaste a Somalia. Lista para encender el mundo. Defendíamos algo. Creíamos ser capaces de cambiar el mundo. ¿En qué crees ahora, Ana? Creo que debiste escucharme. Te dije. Estas personas no se van a detener hasta obtener lo que quieren. ¿Cómo te convertiste en todo contra lo que lo
ya vamos. Solo son negocios, Ben. Es la vida de mi hija. Solo dales lo que quieren. Ah, sí. Sí, y así estaremos a salvo, ¿no? Sí. Yo no puedo. Quiero que vayas con tu jefe de verdad, con un mensaje. Yo sé quién es. Sé dónde va a estar. Si él la tiene, la quiero. Y si le hizo daño, está muerto. ¿Sirve? Sí, gracias, Nabil. Es perfecto. Llegó a una corte belga hoy en un esfuerzo por resolver la demanda colectiva contra su compañía. La demanda fue propuesta por las desconsoladas familias de los que perdieron a sus seres queridos cuando un barco propiedad del grupo Halgate, el Serenity, se hundió en la costa de Bélgica. Se perdieron 150 vidas en esa tragedia. Señora Peters, lamento profundamente su pérdida. Espero que acepte nuestra oferta de apoyo en este momento de necesidad. Quiero saber qué ocurre. ¿Algún acuerdo del que no estoy enterado? Sin comentarios. Por favor, concéntrese. Ya fue lo que se acusó con la familia Peters. Por favor, disculpe. Señor Halgate, por acá, para el noticiero de Canal 4. Lo siento, sin comentarios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, aprecio su interés. Señor, queremos información. La familia ya no va a seguir. Nos vemos después. Para el Canal 4. Para ustedes. Por favor, señor Halgate. Después. No, hablamos después. Muchas gracias. Tu jefe vendrá solo. Cuando sepa que está a salvo, tendrá su evidencia. Te escucho. Guarda este número. Te mando un mensaje con la hora y el lugar. Por allá, por allá. ¡No te muevas! Tenemos la pista libre con el último proyecto y espero que sea mejor el siguiente. Así que les agradezco a todos su tiempo. Espera. Te dije que esperaras. Tengo que hablar con él. Está hablando con los presidentes regionales. No se reúne con los sirvientes. Hasta pronto. Ana. Señor Halgate.
No sabía que teníamos una cita a la una. Ella ya se iba. Va a matarlos. Debe ser la voluble Anna Brandt. Mucho gusto. Se llevaron a la chica. ¿Dónde está? Tantos problemas por un pequeño accidente. Porque un pequeño barco se hunde. Mi vuelo a Chicago sale en 4 horas exactas. Necesito que esto se solucione antes de irme. Entonces déjeme hacer el intercambio. Conozco a Ben. Pareces estar muy preocupada por su bienestar, Anna. Comprometí mi carrera por usted. Por dinero que está en una cuenta que yo no puedo tocar si esto se sabe. Haré lo que sea necesario para neutralizar la situación. Tú y yo somos de la misma madera, Anna. Sabemos lo que queremos y cómo conseguirlo. Somos capaces de hacer las cosas difíciles cuando se requieren. Jim, dijiste que podíamos hacerlo nosotros. Es Logan. El monumento junto al Palacio de Justicia a las 3. Voy por el auto. No es necesario. La única razón por la que vine a este lugar de porquería fue para asegurarme de irme en el avión a casa con mi evidencia. Anna me la conseguirá. Todo está bien, señor.
creí haberle dicho que viniera solo. El señor Bremer vino a servir nuestros intereses mutuos. Tal vez él me diga cuánto cuesta comprar la CIA. ¿Hablamos en bruto o neto? ¿Dónde está? Danos lo que queremos y obtendrás lo que quieres. Enciende las flamas de una guerra civil, vendiendo armas a divisiones tribales. ¿Para qué? Acceso a minas de litio. Protejo nuestros intereses. Lo que esas personas hacen en su tiempo libre es su asunto. Excepto que el Departamento de Justicia iba a descubrirlo. Y contrato inmigrantes para hacer el trabajo. Nadie desobedecería. Señor Clinton murió para que pudiera cubrir sus huellas. La confianza, señor Logan, es un preciado recurso. Dame los documentos, Ben. No pierdas la vista de la realidad como Ana. ¿Dónde está Ana? Digamos que no supo jugar en equipo. No dejes que tu brújula de moral noble se atraviese en el camino, Ben. ¿A dónde te ha llevado? No tienes nada. Sin trabajo. Sin dinero. Sin país. Dame a mi hija. No. Tienes que ser tú por ella. Teníamos un trato. Y ahora estamos negociando los términos. Estoy seguro de que puedes entender nuestra posición. No te arrepientas. Nunca será libre si tú lo eres. Creo que olvidas algo, amigo. No parecen de la CIA. Son británicos, MI6, KGB. Puede ser que dejes ir a la chica. Una semana. También envía a alguien para que se encargue del abuelo.
Llámame cuando llegue, ¿sí? Sí. Gracias. Última llamada para el vuelo 714 de FWA hacia Nueva York. Todos los pasajeros, favor de abordar. ¿Me permite su pasaporte, por favor? Por favor, acérquese al mostrador. Pasajero en espera, Marcus Wolf. Por favor, acérquese al mostrador.